Efectivos de los halcones de la Policía Nacional intervinieron a tres menores de edad cuando se desplazaban por la cuadra 19 de la calle José Martí en el distrito La Esperanza. A uno de ellos, de 16 años, se le halló un arma de fuego entre su ropa. Según la policía, integrarían una banda de extorsionadores. ¿Y aquí hace tú un arma de fuego en la cintura? ¿Ah? ¿Qué hace con esta arma de fuego? Dime, ¿qué consigues hacer? Nada, le encontré por ahí. ¿La has encontrado por ahí? Sí. ¿Asegura que esa arma es tuya? No, no es mía. ¿Ya? ¿Dónde la has encontrado? Por ahí en la esquina. ¿En la esquina la has encontrado? Sí. ¿Y por qué la tienes en tu posición? Ah, ¿lo querías vender esta arma? Los otros dos menores tienen 17 y 15 años. Ellos serían procesados por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego. De acuerdo con las indagaciones de la policía, pertenecerían a la banda Los Pitufos de la Esperanza. En otro operativo policial, desarticularon a la banda criminal autodenominada Los Elegantes del Molino. Se comisó 6 bolsas plásticas con más de 1.800 envoltorios con PVC. También se les incautó una moto lineal, así como celulares, dinero en efectivo y una mochila. Tráelo para acá, para que vean, para que vean. Mira las bolsas. A la mano, mira, revisen bien. Mira las bolsas donde están. Cuatro bolsas y el celular. También detuvieron a Eduardo Alcántara Calderón, de 42 años, a quien se le incautó un arma de fuego y municiones.